Buenos días, hoy valoramos la sexta semana flamenca de Alhama de Murcia que tuvo lugar del 8 al 11 de septiembre. Esta semana ha estado marcada por la tendencia actual que es la fusión con música electrónica y tecno y que también ha contado con un flamenco más clásico en la actuación del domingo a cargo de Tomás de Perrate. Esta actividad lleva un trabajo previo de meses de todo un equipo donde el papel del ayuntamiento es el de coorganizador y máximo financiador, donde hemos invertido unos 20.000 euros para esta edición, además de la cesión de espacios, además de toda la logística, el trabajo fundamental de las brigadas municipales y del área de cultura del ayuntamiento. Me gustaría destacar el carácter social de esta semana, donde los diferentes artistas han podido visitar los centros de día con los que cuenta Alhama, como son el centro de día de mayores, el centro de personas con discapacidad y el psicosocial, además del centro de rehabilitación de las flotas. Y también la visita que se hizo el sábado por la mañana al centro penitenciario de Campos del Río. Quiero destacar sobre todo el concierto benéfico que tuvo lugar el pasado viernes a cargo de Rocío Márquez y Bronquio, donde se colocó un stand a la entrada para colaborar con la Asociación Nacional Princesa Red, que trabaja para recaudar fondos con el objetivo de financiar la investigación del síndrome de Red. Como muchos vecinos saben, habíamos programado dos actuaciones diarias para concentrar el fin de semana. La primera de las actividades estaba enfocada a un espectáculo más artístico y más próximo al flamenco que todos tenemos en mente, y las actuaciones de las 11:30 estaban más enfocadas a la fusión con la música electrónica. Nosotros desde el ayuntamiento percibimos el jueves y especialmente el viernes que el volumen era elevado, ya que el viernes hablé personalmente con los técnicos de sonido para bajarlo e incluso finalizar un poco antes la actuación. El sábado, durante las pruebas de sonido, a primera hora de la tarde, los vecinos que tienen su vivienda junto al auditorio nos avisaron de que el volumen era excesivo, hasta el punto de que las paredes de su vivienda temblaban. Quiero recordar que en el año 2015 hay una sentencia firme antes de que este equipo llegara al gobierno por unas denuncias vecinales que venían ya desde el año 2007, en las que se condenaba al ayuntamiento a indemnizar a estos vecinos por daños materiales, así como la prohibición de realizar cualquier actividad que supere los decibelios permitidos, que son 40 decibelios en el interior de las viviendas y en horario nocturno. Ante la posibilidad real de que esta segunda actuación de las 11:30 del sábado a cargo de los Voluble superase este volumen, y ante las advertencias de los vecinos, tomamos la decisión de suspender esta segunda actuación. Desde la Concejalía de Cultura estamos comprometidos con este tipo de actividad, por supuesto, pero siempre cumpliendo la legalidad y respetando los derechos de los vecinos. Como venimos haciendo durante estos 7 años que estamos en este equipo de gobierno está gobernando el municipio. Desde aquí quiero pedir disculpas tanto a los artistas como al público asistente
por no haber podido disfrutar de esta segunda actuación, pero lo primero es cumplir la ley y la legalidad vigente. También quiero pedir disculpas por la molestia que se le ha causado a los vecinos durante estos días. Muchas gracias.